Buenas tardes. Buenas tardes, los veo y el corazón me arde. Me arde de amor por ustedes. Aunque recién ahora los conozco, la verdad es que los quiero mucho. Y estoy muy contenta de conocerlos. Vamos a hacer unas escenas de teatro leído con Zaira, que se viene preparando para esto hace rato. Y después, si quieren, escuché por ahí que había un pergamino con preguntas o algo. Después yo puedo contestar algunas preguntas. Mira, bueno. Zaira, en este momento, por la magia del teatro, vos sabés que el teatro, como todas las artes, nos transforma. Transforma a los que miran y transforma a los que hacen. El teatro es transformador, todas las artes son transformadoras. Por eso es muy importante el teatro y el arte en la escuela. Vos ahora te vas a transformar, por la magia del teatro, en Cristóbal Colón. Como quieras. Vení. Esto, si querés, por un momento lo puedes usar el telescopio. Si querés. No es obligación. Vení, ponete de este lado. ¿Vengo a la carabela? Ojo con los cables. No, todavía no llegamos al momento de la carabela. Vos tenés un espíritu explorador, tenés una gran curiosidad y querés saber qué hay más allá del mar. En la época en la que vos vivías, no se sabe muy bien ni cómo es la forma de la Tierra, ni qué hay más allá del mar. Ahora tampoco se sabe muy bien, pero en general creemos que sabemos. Pero bueno, pero en esa época nos damos cuenta que sabían un poco menos. Así como en el futuro, dentro de unos cuantos años hace que vivió Colón, muchos, 500, dentro de 500 años los seres humanos que vivan se van a dar cuenta que nosotros hoy no sabíamos nada de nada, pero creemos que sabemos. Pero se van a dar cuenta dentro de 500 años o más que nuestro saber no tenía demasiado fundamento. Pero ahora creemos que sabemos y sabemos que en la época de Colón había cosas que no sabían. Colón se preguntaba qué hay más allá del mar todo el tiempo. Y nadie le sabía contestar. Por ejemplo, Colón se preguntaba esto. Acordate, Zaira no está ahora, ¿eh? No, se acordó. ¿Quién sos? Cristóbal Colón. Bien. Me pregunto qué hay más allá del mar, más allá de mi casa, mis ventanas, mi familia, mis amigos, mis ojos, mi boca, mis vecinos. Me pregunto qué habrá más allá de todo lo conocido. Colón se preguntaba y se preguntaba, pero la gente le contestaba nada. Ahora Cristóbal Colón, en su afán de averiguar qué hay más allá del mar, se va a encontrar con un hombre que el libro llama necio. ¿Una persona necia saben qué es? ¿Qué? ¿Que todo el día está diciendo? No te escucho bien. Cosas negativas. Sí, más bien, sí, alguien que dice cosas negativas. Una persona un poco tonta, una persona que no puede pensar por sí misma, que repite lo que le dicen, escucha por televisión algo y sin comprobar si es verdad o no lo repite, va al supermercado, escucha algo y sin comprobar si es verdad o no lo repite. ¿Qué? Más fuerte. Controlar el amor. Y sí, todos los problemas tienen que ver porque no sabemos controlar el amor y no sabemos amar. Eso es muy cierto. Bueno, Colón ahora se va a encontrar primero con un hombre necio y después con una mujer necia. Esos dos papeles los voy a hacer yo. Hombre necio y mujer necia. Porque son papeles que me salen muy bien. Tengo cierta facilidad
para ser de persona necia. Sí. ¿Qué? Qué bueno. Qué bueno. Me alegro muchísimo, soy muy afortunada. Bueno, Zaira, levantemos el telón. No, Cristóbal. Ay, perdón. ¿Cómo me agarró? Bueno, Cristóbal, levantemos el telón. Dale, que está pesado. Un poco más, dale. A ver, una más. Oh, sí, estaba pensando en eso. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué hay más allá del mar? ¿Usted qué opina? No hay nada. El mundo se termina. Más allá del mar tiene que haber algún camino. No, más allá no hay ni un pepino. Más allá del mar puede haber otras ciudades, puertos, ríos. Más allá del mar hay un vacío. Más allá del mar puede haber gente enamorada. Pero no, más allá del mar no hay nada. Más allá del mar puede haber alguien, tal vez Juan, María, Vicente. Más allá del mar no hay nada y tampoco hay gente. Puede haber leones, águilas, rosales. No, más allá no hay vida, ni plantas, ni animales. Más allá puede haber risas, luces y miradas. Pero no, más allá del mar no hay nada. Tiene que haber algo aparte de nosotros mismos. No. Solamente hay un abismo. Todo termina. Todo desaparece. Basta. Me parece que dice estupideces. ¿No? Si usted nunca cruzó el mar, ¿cómo sabe que no hay nada más allá? Pero usted nunca escuchó esta exquisita pieza poética. En el cielo, las estrellas, en el campo, las espinas. Y más allá del mar, el mundo se termina. Usted me recuerda a mi tía Pirucha. Repite cualquier pavada que escucha. Pucha. Pucha. Mejor vuelvo hacia su cucha. ¿Pero qué cucha? La que escucha. Yo ya me cansé. Váyase a dar una ducha. Ay, sí, hace calor. Me voy a dar una ducha. Chau. Rápido. Bueno, y ahora Cristóbal Colón sigue preguntándose. Sigue preguntando. Después de la canción, porque no, canto yo, ¿no? No, no vas a leerla. Ah, menos mal. En el mundo hay mucho más de lo que conocemos. Hay secretos por develar en caminos nuevos. En el mundo hay mucho más que el suelo que pisamos, más de lo que ven los ojos y pueden tocar las manos. En el mundo hay mucho más. Hay cosas que ni soñamos, fronteras desconocidas en horizontes lejanos. En el mundo hay mucho más que inútiles mapas viejos que no saben de aventuras y no conocen el riesgo. Perdón, Cristóbal, ¿quiere un poco de agua? Bueno. Acá en alta mar vio que a veces... Da mucha sed la sal. Sí, el sol y... Da mucha sed. Bueno, ahora usted siga con sus grandes preguntas, con sus grandes cuestionamientos. Me pregunto qué hay más allá del mar, más allá de mi barrio y de mi cielo, más allá de mi vista y de mi olfato, Colón, más allá de mi cabeza y mis zapatos. Colón se preguntaba y se preguntaba, pero la gente le respondía pavadas. Y acá viene la mujer necia, que por supuesto soy yo. ¿Usted sabe qué hay más allá? ¿Más allá de qué? Más allá del mar, más allá del horizonte. Más allá del horizonte, hay unos horribles rinocerontes. Son unos monstruos espantosos que echan fuego por la boca y destrozan lo que tocan. Se parecen a elefantes altos como gigantes y además tienen cuerpo de caballo. ¡Y cabeza de zapallo! ¿Estás segura? ¡Segurísima! ¿Cómo dijo que son? ¡Ay, no escuchó! ¡Con cuerpo de dinosaurio! ¡Y cabeza de manzana! ¿Estás segura? ¡Ay, sí! ¡Como que me llamo Juana! ¿Cómo dijo que son? ¿Otra vez quiere que se lo diga? Claro que sí.
con cuerpo de cocodrilo y cabeza de mariposa. ¿Seguro? Como que me llamo Rosa. Disculpe, ¿cómo son esos horribles monstruos? Ay, pero ya se lo dije como 20 veces. Tienen cuerpo de canguro y 10 cabezas sin forma. ¿Seguro? Ay, sí, como que me llamo Norma. Por favor, vuélvame a decir cómo son esos monstruos espantosos, terribles y horrorosos que viven más allá del mar. Bueno, ahí va, otra vez. ¡Tiene cuerpo de perro! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Y cabeza de zanahoria! ¿De verdad? ¡De verdad! ¿Cómo que me llamo Gloria? Perdón, pero no le entendí bien. ¿Cómo es que son? ¡Oh, pero usted! ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? 10 veces. Tienen cuerpo de jirafa y cabeza de gallina. ¿Realmente? Sí, realmente. Como que me llamo Tina. Claro, claro, por supuesto. Entonces tienen cuerpo de... ¡Ay, otra vez! Tienen cuerpo de hipopótamo y cabeza de cepillo. A usted le falta un tornillo. A mí no me falta ningún tornillo. Mire, cuente, están todos. Esto es para mí le faltan un poco. ¿Me faltan? Un poquito. ¿Estás segura? Fíjese bien. Y veo 3 agujeritos por ahí. Sonamos. Está bien. ¿No me entendió? Tienen un cuerpo de gorila y cabeza de tomate. Sí, sí, ya entendí perfectamente. Bueno, doña, encantado de haberla conocido. Disculpe, ¿cómo se llama usted? Yo no le dije Josefina. Me recuerda a mi tía Mercedes. No está más loca porque no puede. ¿Qué va a ser? Zaira. Zaira Abraham Om. Revelación actoral. Buenos Aires. 2019. Adela Bash no necesita más presentaciones de mi parte. Se valió presenta la pena sola. Valió la pena que te entrenaras, ¿eh? Valió la pena. Sí, tanto sí, sí. Ensayo. Un montón de ensayo, horas y horas, días y días, meses. Espectacular. Bravo, muchas gracias, Zaira. Gracias por este momento. Muy bien. Bueno, ay, no, vení. Tenés que dejar de ser Cristóbal Colón, porque si no sonaste. Pero te vas... Ya me saludaron como Zaira. ¿Quién sos? Zaira Branón, maestra de grado. Menos mal, qué alivio. Qué alivio. Y ayúdenme a dejar de ser necia, por favor. A ver, dale, ayúdenme a dejar de ser necia. Bueno, ahora... Bueno, gracias. A ver, las preguntas. ¿Quiénes tienen preguntas? ¿El pergamino ese? ¿Qué se siente ser escritora? Es la primera pregunta. A ver, si alguien más tiene esta pregunta, ya está hecha. ¿Qué se siente ser escritora? Valentino, ¿te animás a ponerte en mi lugar por un segundo?
¿Quién se anima a ponerse? Ahora por un instante vos sos una escritora. Estamos muy contentos de que a Yelena haya venido hoy a visitarnos a la biblioteca. ¿Nos querés contar qué se siente ser escritora? A veces no se puede expresar muy bien lo que uno siente, pero ¿podés tratar? Dale. A ver, Aye nos va a decir, ¿qué se siente ser escritora? Se siente bueno. ¿Se siente bueno? Escribes libros, todo eso. Y los demás lo leen. Bien, ¿y vos cómo te sentís con eso? Creo que orgullosa. ¿Se siente orgullosa ella de ser escritora? ¿Y qué más? Contenta. Contenta y feliz que los demás lean los libros de que escribes, todo eso. Muy bien. Aye contestó muy bien. Yo sobre todo me siento muy contenta y muy feliz de que lean mis libros. Un aplauso para Aye. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se te ocurren las rimas? Esa debe ser una pregunta de varios, ¿no? Bueno, la verdad, no, es una pregunta de la que yo no estoy segura cómo responder. A mí siempre me gustaron mucho las rimas desde chica y siempre leí mucho con rima porque me gusta. Las rimas me hacen como cosquillas en la oreja. Y entonces creo que de tanto leer con rima, las rimas se me fueron arrimando. Hay muchas cosas para chicos con rima y hay muchas cosas para adultos también con rima. Y como a mí me gusta tanto, me parece que las rimas se me fueron quedando medio pegadas. Y entonces tengo tantas rimas leídas que cuando me puse a escribir por primera vez, no me propuse hacerlo con rima, pero salió así con rima solito. ¿Sí? Así que se me ocurren, creo que por eso, por todo lo que leí. ¿Cómo se te ocurrió escribir tu primera obra? Mi primera obra... ¡Qué bien! Mi primera obra... Ay, tiene un nombre tan largo que yo me olvido a veces cómo se llama. ¿Cómo era? Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Chancha. No, 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 perdón, no. No, no, ¿qué dije? Abran mancha que aquí viene Don Quijote de la Pancha. No, 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 no. No. Abran mancha que aquí viene Don Quijote de la Cancha. No, 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 no. ¿Cómo es? Ahí. Me olvidé cómo es. ¿Quién se acuerda? Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Gracias. Esa obra se me ocurrió porque la historia de Don Quijote, que yo había leído, me parecía muy linda. Y me daba ganas de que la pudieran compartir chicos como ustedes. Pero el libro que escribió Cervantes sobre Don Quijote de la Mancha fue escrito hace más de 400 años y está escrito en un idioma que ya no es exactamente el que hablamos. Y cuando uno lo lee tiene que ir al diccionario todo el tiempo porque no se entiende. Entonces se vuelve muy difícil de leer. Entonces yo dije, voy a escribir una versión de Don Quijote, más corta, en teatro y con el lenguaje que hablamos hoy, para que los chicos, los jóvenes, todos los que quieran la puedan leer. Por eso se me ocurrió mi primer libro. Primero tuve que hablar por teléfono con Cervantes, que es el verdadero autor de Don Quijote, pero como murió hace más de 400 años, me costó un poco hablar con él. Pero como soy persistente, finalmente conseguí comunicarme y le pedí permiso para hacer una versión de su obra. Y me dijo que sí, 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 dale, vos andame mostrando lo que haces y yo te digo. Y la verdad es que le gustó mucho lo que hacía, le gustó mucho que estuviera con rima. Dijo, yo creo que a los chicos, a las chicas les va a gustar. Así fue que escribí mi primer libro. Para escribir una historia, ¿armás un plan de escritura?
armo un plan, pero al final sobre la marcha siempre lo cambio un poco. ¿Revisás tus textos varias veces? Sí, muchísimas veces. Reviso, hago millones de borradores. ¿Qué libro nos recomendás leer? Bueno, les recomiendo que lean este libro, a ver. A ver dónde está. No sé si lo traje. Se llama En los orígenes, los aborígenes. Y habla de los primeros encuentros entre los europeos que llegaron a América y los pueblos que ya vivían acá. En los orígenes, los aborígenes. Ese es mi libro que les recomiendo leer. Y me parece que nos tenemos que despedir. Una pregunta más por acá le quieren hacer. ¿Qué te impulsó a ser escritora? ¿Quién pregunta eso? ¿Qué me impulsó a ser escritora? ¿Alguien lo preguntó o está ahí escrito? No, lo preguntó acá. Bueno, lo que me impulsó a ser escritora, creo yo que es, creo, porque uno nunca se está del todo seguro de eso, es que cuando yo era chica y me leían cuentos o poesías, a mí me gustaba mucho, yo disfrutaba muchísimo cuando yo era chica y me leían. Y cuando aprendí a leer y pude leer sola, también disfrutaba muchísimo. Y me parece que me dije, cuando sea grande, yo también quiero escribir algunos libros para que los chicos puedan disfrutar como yo estoy disfrutando ahora. Eso me parece que es lo más importante que me llevó a querer escribir. Porque me parece que los libros son algo que se puede disfrutar mucho y que además nos pueden ayudar mucho a entender mejor la vida. Nos pueden ayudar mucho a encontrar soluciones para las dificultades que tenemos y nos pueden ayudar a vivir mejor. Por eso quise escribir libros.